En Barbastro, en Huesca, los vecinos continúan consternados tras el suceso del pasado viernes en el que un guardia civil moría atropellado en un control de alcoholemia. Tres de los menores que viajaban en el coche que se saltó el control se encuentran bajo tutela de sus padres y a disposición de la Fiscalía, mientras que el conductor de 17 años, María José Garbí, permanece internado en un régimen cerrado. Sí, así es. Está aquí desde ayer por la noche como si fuera una cárcel, porque esto es lo que es este centro, una prisión para menores, es lo que nos han explicado. El régimen cerrado es además el más grave de todos, el más duro, significa que no podrá salir de aquí salvo custodiado por agentes de seguridad y bajo orden judicial. Está incluso aislado del resto de los menores internos. De aquí a 6 meses, como mucho 9, este menor deberá ser juzgado y contar con una sentencia. Si la sentencia es condenatoria y larga, la ley prevé que pueda estar en este centro hasta los 23 años. Pero más allá de los 23 años y con condena por cumplir, deberá pasar a un centro penitenciario como el de Zuera. Ha pasado su primera noche en este centro de internamiento, en régimen cerrado, el más duro de los que prevé la Ley de Responsabilidad Penal del Menor. Con la instrucción todavía sin cerrar, el joven de 17 años podría enfrentarse a varios delitos, entre ellos homicidio, atentado contra la autoridad o conducción temeraria, además de otros dos por conducir sin carnet y bajo los efectos de las drogas. La Fiscalía dice que es pronto para determinar qué delitos se le pueden imputar, pero que la Ley de Menores permite agravar las medidas cuando se trata de un caso grave. La ley nos permitiría extender el internamiento de un menor en un centro hasta los 23 años. Incluso también la ley puede permitir que parte, una vez cumplida la mayoría de edad, que parte de esa, y de acuerdo con circunstancias, y si se viera así conveniente, incluso podría cumplirse parte de la pena en un centro penitenciario. Solo por homicidio podría permanecer en régimen cerrado de 1 a 8 años en este centro. De momento está aislado, seguirá así 2 semanas hasta que se le haga un plan personalizado de trabajo, porque el objetivo final, además de cumplir la pena, es la rehabilitación. El trabajo en los centros de menores está mucho más personalizado, más individualizado, el equipo está más preparado para estas necesidades y trabaja un poco en esa línea, es decir, de conseguir que los menores salgan con un poco, sobre todo, con la posibilidad de trabajar también el delito y evitar que se reproduzca. Los otros 3 menores implicados en el suceso siguen libres bajo la tutela de sus padres. Declararán en los próximos días ante la Fiscalía de Menores de Huesca. No se descarta que se les impute algún delito.